Bien, el día de hoy nos encontramos con el ingeniero Luis Carlos Stout. Él es subadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Muy buenas tardes, ingeniero, y bienvenido a Panamá América. En el día de hoy queremos conversar con usted sobre un memorando de entendimiento que firmó la AIG también en conjunto con Microsoft Corporation y que tengo entendido que va a beneficiar a 50.000 docentes en Panamá y más de 500.000 estudiantes del sector público, justo en medio de esta pandemia y de esta situación por la que están atravesando el sector de educación en cuanto a las clases a distancias. Bienvenido una vez más, ingeniero, para que nos hable un poco sobre este memorando de entendimiento y sobre todo esos beneficios, esa noticia positiva que va a haber tanto para docentes así como para los estudiantes del país. Ok, buenas tardes y muchas gracias. Yo creo que primero hay que poner el concepto del acuerdo con Microsoft en contexto. La AIG ya por 12 meses ha venido trabajando en el diseño y ejecución de una agenda digital, la cual resume todas las metas que tiene el Estado en materia de modernización e innovación que dirige la AIG. Ahora con la pandemia muchas de esas metas se vuelven urgentes, mas sin embargo tenemos el reto de limitación de recursos. Es por eso que una de nuestras estrategias ha sido buscar aliados a nivel internacional de empresas líderes en tecnología e innovación con las cuales podamos formar alianzas y relaciones basadas en acuerdos donde el Estado no tenga ningún compromiso y no tenga ningún compromiso particularmente financiero y comercial. Así que estas relaciones las estamos estableciendo bajo esas premisas de que no hay condiciones financieras ni comerciales. La empresa simplemente por su propia iniciativa está brindando estos apoyos. En el caso de Microsoft, ellos están brindando el apoyo en cuatro áreas específicas. Una de ellas, la que mencionaste, pero en general nosotros la visualizamos como el mejoramiento de las capacidades del capital humano panameño, particularmente en el segmento de educación pública, pero también se va a cubrir la preparación o el mejoramiento de las capacidades y habilidades del servidor público. Un segundo segmento de iniciativas es el área de tributación. La recaudación de impuestos tiene retos muy grandes y ahí está Microsoft asesorándonos con expertos en cómo mejorar la recaudación de impuestos. Y un tercer área que va con la primera, que creo que es interesante desde el punto de vista de social y educativo, es aumentar el porcentaje de acceso a Internet en el país. Hoy en día, 30% de la población no tiene acceso a Internet y Microsoft está proveyendo unos productos y tecnologías que van a hacer más económico el poder brindar acceso a Internet a esos sectores del país que están lejanos y en lugares de difícil acceso. Y el cuarto área donde nos están apoyando es, en general, el aspecto de la modernización del Estado que tiene que ver con ciberseguridad y aspectos de inteligencia de negocio y otras tecnologías. Si quieres, en particular, podría profundizar un poco con el tema de la educación pública, que fue lo que mencionaste. En ese caso, en primer lugar, ellos están ofreciendo sin costo 800.000 licencias de Office 365, que es un paquete bien conocido y estándar del mercado que incluye Word, Excel, PowerPoint, pero también incluye otras herramientas de colaboración como Teams, SharePoint. Estas tecnologías que van a ser distribuidas a lo largo del ambiente de estudiantes y maestros va a ayudar a mejorar el ambiente de enseñanza-aprendizaje entre el maestro y el estudiante. En adición a ofrecer las tecnologías, se están entrenando a todos los maestros del país virtualmente. Ya, de paso, este acuerdo ya está en ejecución, tiene ya un par de meses de estar ejecutándose. Y en el área esta que te estoy explicando, ellos ya han entrenado a 12.000 maestros. La meta es entrenar a 40.000 mínimo. Y el objetivo del entrenamiento es adiestrar al maestro a usar estas herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje como un complemento
a la aplicación de Esther, que es la que lleva los aplicativos de contenido académico. Un segundo punto en el tema educativo, es una estrategia que vamos a seguir de incorporación en el currículum académico de materias relacionadas con ciencias computacionales, como robótica y programación, que tienen como objetivo promover el desarrollo de habilidades de solución de problemas y lógica en el estudiante. Y esta estrategia de incorporación del currículum se va a estar desarrollando con la cooperación de ONGs internacionales. Ok, entiendo que entonces realmente el memorando en estas cuatro ejes o en estas cuatro ramas, podríamos decir, en medio de todo esto, son muy beneficiosos realmente para todo el país, podríamos decirlo, ingeniero. Sin embargo, como yo estaba también muy bien enfocada con el tema educativo, porque nos interesa mucho y porque lo que queremos es que realmente no se abra más pues esa brecha y esta noticia súper positiva tanto para estos docentes como para los estudiantes. En ese sentido, todavía podríamos hablar entonces de que estos docentes que ya se están capacitando podrían también dar o brindar esas clases de una manera un poquito más eficaz. Ellos van a poder contar con todas las herramientas. Sabemos pues que hay docentes que para ellos es totalmente nuevo, inclusive el estar frente a una computadora, ahora tener que hacer ciertos mecanismos, este tipo de programa inclusive o este tipo de entendimiento, pues ustedes han firmado con Microsoft, le da la oportunidad a este tipo de docente para que no se pueda capacitarse muy bien en torno a esta herramienta. Sí, bueno, sí, te tuve problemas con el audio, pero si te entendí bien, definitivamente el entrenamiento está capacitando a los docentes a poder incorporar las herramientas en un ambiente de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en cómo usas estas herramientas para desarrollar mensajes y comunicaciones, escribir reportes, resultados de experimentos, resultados de cualquier trabajo en grupo, cómo puedes colaborar entre varios estudiantes en línea para armar un documento, un reporte, un proyecto. Proyecto es la palabra quizás más importante. Entonces, el maestro se le entrena para usar todas estas herramientas de colaboración para promover ese trabajo en equipo que requerimos todos, saliendo de la escuela y saliendo de la universidad, para ser exitosos hoy en día en nuestro trabajo. Entonces, ese es el objetivo de la enseñanza y el entrenamiento que se está dando, el utilizar esta herramienta en forma efectiva para promover la colaboración entre estudiantes, haciendo proyectos escolares, publicando información y comunicándola efectivamente. Entiendo que el proyecto también es específicamente para el sector público, ¿cierto? Es correcto. Bueno, nosotros tenemos un Instituto de Tecnología e Innovación en la IGE que tiene como misión o objetivo elevar las capacidades del servidor público, y a eso se dedica. Con el acuerdo con Microsoft vamos a obtener para ayudarnos que el servidor público mejore sus capacidades casualmente usando estas herramientas. Yo hoy, casualmente hace unos 5 minutos, estaba conversando con nuestro director del Instituto de Tecnología e Innovación de cómo usar pruebas para entender el nivel en que está el servidor público y ver entonces qué estrategias de entrenamiento se deben usar para mejorar ese nivel y hacer al servidor público más efectivo. Así que, y ya estamos hablando de 200.000 funcionarios públicos que existen en el país, es una población importante del país. Aparte del sector público y también de la parte educativa, que va a ayudar también este memorando, este convenio como tal, quisiera que nos explicara brevemente también los otros dos ejes que nos dijo o nos explicó al principio también que consta este memorando, para que también podamos tener un poco de conocimiento. Pues al principio nos estábamos enfocando en
entrevista un poco en el área educativa o en el área de la educación, pues, porque sabemos que las clases a distancia han sido todo un reto, tanto para los docentes como para los estudiantes, pero bienaventurado este proyecto que se está llevando en la AIG en conjunto con Microsoft, así que para que nos explique también un poco en qué consisten los otros dos. Correcto. Yo creo que el tercer área donde, te voy a plantear dos áreas en específico que son de gran interés. Uno es el tema de la recaudación fiscal. Hoy en día eso es un reto, y obviamente estamos pasando por un reto económico importante, financiero, tanto en el sector privado como en el Estado. En el tema de recaudación fiscal, lo que está haciendo Microsoft es intervenir con expertos en tributación, en el uso de tecnología en el área de tributación, para asesorar a la Dirección General de Ingreso a construir una estrategia que mejore el análisis de información enfocado a minimizar la defraudación o atacar el área o el problema de defraudación fiscal. Hoy en día eso es un reto muy grande porque toma a un grupo de gente relativamente pequeño analizar miles o decenas de miles de registros con diferentes fuentes de información, diferentes bases de datos, diferentes instituciones, y es una labor realmente sumamente ardua. Y lo que la estrategia es o va a hacer el incorporar herramientas de inteligencia artificial, lo que llaman machine learning e inteligencia de negocios, para poder digerir toda esa alta masa de información y tener resultados más efectivos para identificar dónde está el problema. Eso va a permitir que la recaudación aumente, y es un modelo que se llama Digitax, que se ha usado en otros países de forma sumamente efectiva. Así que es una estrategia y una asesoría que se está recibiendo con eso. La otra área que es de bastante interés, complemento a la educación pública, es el mejoramiento del acceso a Internet. Hoy en día, como te mencionaba, 30% de la población de Panamá, un poquito más de 1 millón de personas, no tienen acceso a Internet. La mayoría están localizados en áreas remotas, de difícil acceso, y muchas son hasta montañosas. Un gran porcentaje son comunidades de las comarcas, y estamos hablando como 290 comunidades en general. El costo de llegar allí con tecnología tradicional, que es fibra óptica, repetidoras y torres y demás, es sumamente alto. De hecho, es exponencialmente más alto a medida que tratamos de llegar de 70 al 100% de cobertura. Microsoft tiene una tecnología que llaman Urban, que con unos equipos hace que se puedan analizar las bandas de las radiofrecuencias que se usan hoy para la televisión y la radio, para identificar espacios abiertos, que le llaman espacios blancos, para transmisión de datos en forma efectiva y económica. Ellos nos han facilitado equipos sin costo para hacer pruebas de concepto. Esos equipos están llegando a Panamá esta semana y vamos a comenzar a hacer pruebas en lugares remotos, en varias localizaciones del país. Y si esto se ve como promete, va a abaratar bastante el costo total de acceso a estas regiones y va a facilitar más que el Estado y el país logre tener algún día 100% de cobertura. Este plan, se me pasaba a decir, se está desarrollando junto con el Plan Colmena, que desarrolla la Presidencia de la República y el Ministerio de Desarrollo Social, que pretende disminuir la pobreza multidimensional. Entonces estamos en coordinación con ellos para identificar las comunidades que deben ser beneficiadas por esto. Bien, agradecemos al ingeniero Luis Carlos Staudt por esta entrevista en el día de hoy, subadministrador, ¿verdad?, de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG. Muchísimas gracias, ingeniero, por plantearnos y explicarnos un poco esta parte de la tecnología, este memorando de entendimiento que se ha firmado muy importante con Microsoft, porque una vez más lo repito, lo que queremos y lo que se quiere en el país, obviamente en medio de esta pandemia, es que se abra más esa brecha, no, que cada día esa brecha educativa también se cierre un poco más para que estos estudiantes, pues,
que quizás no tienen el acceso, no tienen las herramientas, como usted muy bien lo mencionaba, ingeniero, puedan entonces contar con este tipo de herramientas para poder continuar y avanzar con sus clases a distancia, por lo menos en lo que resta de este año. Usted nos explicaba también otros detalles, otras áreas que también está implementando con este memorando, pero me parece que uno de los más importantes y que puede calar también inclusive mucho más es el tema educativo, porque ciertamente pues se ha dado mucha incongruencia tanto por padres de familia, docentes, un sinnúmero de personas que obviamente se han visto bastante afectados porque no cuentan con ese internet y con esas herramientas para poder hacerle frente a lo que resta del año lectivo 2020. Así que muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por su tiempo y nos veremos en la próxima. Gracias.